Muy buenas noches. La Escuela de Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, adscrita a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de nuestra institución, quiere darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en este evento tan importante, donde celebramos los 450 años de Ocaña. Hoy, este concierto, sin duda alguna, es el regalo más importante que nuestra institución quiere darle a Ocaña y la región. Hoy celebramos la historia, la raza, el arte y la cultura que nos representa como hijos de nuestra tierra. Pero para dar inicio a este importante evento, los invito a que escuchemos el himno de nuestra institución. A continuación le damos el paso al director de nuestra institución, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz. Hoy, 12 de diciembre del año 2020, qué fecha tan importante. Hoy estamos de plácemes todos los ocañeros, porque nuestra ciudad cumple el 14 de diciembre 450 años. La Universidad Francisco de Paula Santander se vincula a este efemérides. Nos sentimos felices de poder estar viviendo en este momento para celebrar 450 años. Igualmente sé que este sentimiento embarga a todos los ocañeros. Y nosotros, a través de la Escuela de Artes, queremos vincularnos con un acto cultural que representa nuestra idiosincrasia, un concierto de maestros que queremos que disfruten, que queremos seguir escribiendo esta historia en la cual redireccionaremos nuestra ciudad en cada momento. Justo ahora que estamos en esta situación de pandemia, es importante la solidaridad, el acompañamiento, ese rescate de valores que nos identifican, y es justamente lo que queremos a través de este concierto. Así es que bienvenidos todos a este gran evento cultural. Muchas gracias por participar en este gran acto. Muchas gracias a todos los artistas que hacen posible que estemos hoy aquí reunidos para poder deleitarnos con su arte. Muchas gracias a todas las directivas de la Escuela de Bellas Artes, a su coordinadora, la profesora Doris Cecilia Páez Quintero, a la administradora, la contadora Dora Arias, a cada uno de los funcionarios que han hecho posible que este evento se pueda estrenar hoy. Así es que vamos a disfrutarlo y feliz cumpleaños, querida Ocaña.
Y sin más preámbulos, quiero presentarles a los que hacen parte de esta importante celebración para Ocaña. Ellos son los docentes de la Escuela de Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, quienes nos deleitarán con su participación y en representación de los músicos ocañeros. Nos llevarán por un viaje histórico a través de temas compuestos por los mejores músicos en la historia de nuestra región. Los docentes de este primer grupo son Hugues Abril Contreras, guitarra armonizante; Julián Prada Claro, bajo; Félix Andrés Rodríguez Muñoz, guitarra melódica; Félix Mauricio Caicedo Pérez, tiple. Ellos van a interpretar el tema En Lontananza, una danza del autor Rafael Contreras Navarro, ocañero, que nace el 24 de enero de 1915 y muere el 24 de octubre de 1983. Músico, compositor y académico, es uno de los más sentidos y polifacéticos compositores norte-santandereanos. Su vasta obra sobrepasa las 250 composiciones. Adelante.
Continuamos con el tema Antañales. Es un pasillo del autor Carlos Guillermo Lemus, nacido en Otaré, corregimiento de Norte de Santander, el 10 de febrero de 1924. Sus padres Tiberio Lemus y Leonor Sepúlveda. El maestro fue una institución artística para muchos, pues contaba con una enorme cultura musical y un comportamiento ejemplar. Un hombre sin estudios de conservatorio que llevaba en la sangre la melodía y que comprendía la capacidad artística de cada persona. Adelante. El siguiente tema se llama Flor de Ocaña en ritmo guabina, del autor Carlos Julio Melo, quien nació en el corregimiento de Buenavista el 17 de abril de 1905. De joven vivió en casa de su abuela y en compañía de otros artistas inició el mundo de la música. Fue músico integrante de la banda municipal de Ocaña, bajo la dirección del músico y compositor Rafael Contreras Navarro, con quien compuso a la par grandiosas piezas musicales. Thank you.
Muchísimas gracias a todos los docentes que nos acompañaron en esta primera tanda musical. Muchísimas gracias también a ustedes por estar conectados con nosotros y a todos los medios locales que también transmiten este importante concierto de celebración de los 450 años de Ocaña. Por el momento los dejo con un corte de mensajes institucionales. Voz estudiante, docente, directivo y administrativo, familiares y amigos, gracias por ayudarnos a seguir trabajando día a día por una universidad de calidad, comprometida con tu proyecto de vida en esta difícil situación que enfrentamos a nivel mundial. Gracias por tu compromiso, tu empeño y dedicación. Sabemos que no es fácil trabajar desde casa, pero somos campeones al no desfallecer. Ahora, debemos hacer todo por cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Ahora, primero es la vida. Pronto nos veremos de nuevo para seguir construyendo región y proyectos de vida. Preparamos para regresar a la U. Por eso, antes de salir de casa, queremos que tengas en cuenta las siguientes indicaciones. No salgas sin tu carné institucional porque debes presentarlo en la entrada del campus universitario. Usa ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y tu calzado debe ser cerrado. Al salir de casa, ten en cuenta el uso obligatorio y permanente del tapabocas. Mantén el distanciamiento físico y social mínimo de 2 metros. Recuerda que debes estar listo 30 minutos antes de tus actividades institucionales para realizar la desinfección. En tus artículos personales debes tener gel antibacterial o también alcohol glicerinado. Estudiantes, docentes y administrativos, recuerden que juntos nos cuidamos. Mi segundo hogar, mi alma mater, el espacio ideal para dejar volar mi imaginación y llenarme de conocimientos. Acá descubro, investigo y construyo. Mi institución me ha permitido conocer personas de otros departamentos, hacer amigos, alimentar mi vocación profesional, ser y sentir la cultura, el deporte y las artes. Cuando llegué por primera vez, sentí ilusión y me proyecté. Hoy ese sentimiento crece cada día y se alimenta con cada experiencia, con cada clase y con cada docente que me inspira a desarrollarme, a proyectarme y a aportar a la sociedad
poniendo en práctica cada enseñanza. Y hoy, más orgullosa que nunca, puedo decir que pertenezco a la UFPS Seccional Ocaña y que mi casa de estudios tiene 3 programas acreditados en alta calidad, que demuestran al país y al mundo nuestra amplia trayectoria e impacto social en el departamento del norte de Santander, especialmente en la zona de influencia de la provincia de Ocaña. Me siento tranquila porque sé que estoy en el lugar correcto, en una comunidad institucional comprometida con la formación humana y la cultura del mejoramiento continuo, con espacios adecuados, dotados de herramientas tecnológicas y espacios verdes para sentir la naturaleza. La pertinencia social de nuestros programas se ve reflejada en un alto porcentaje de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que llegan a nuestras aulas buscando consolidar su proyecto de vida. Felicitaciones, Programa de Ingeniería Mecánica. Felicitaciones, Programa de Ingeniería Civil. Felicitaciones, Programa de Administración de Empresas. Gracias por este gran logro institucional que nos alegra el corazón y nos demuestran que vamos por el camino correcto. Acreditación de alta calidad y compromiso. Debemos hacer todo lo necesario para evitar la transmisión del COVID-19. Y que la propagación de este reduzca su velocidad. Por eso hoy les quiero contar que la dispersión se puede reducir si evitamos compartir estos elementos. El virus que está causando una pandemia confirma que las personas pueden adquirirlo a través del aire y después de tocar cuerpos contaminados. Por eso es recomendable que los objetos de uso común en el trabajo, en el hogar y demás deben ser de uso personal y tener medidas asépticas de esto justo antes y después de utilizarlos. Recuerda que en la prevención, el aislamiento voluntario y en tus manos está la posibilidad de cuidarte y de cuidar a los demás. Y luego de este descanso de bloques institucionales, continuamos con la presentación del siguiente grupo de docentes integrado por Andrés José Mandón Cueto, piano; Juan Carlos Vergel Quintana, clarinete; y Sergio Emanuel Ibáñez Jácome, tiple. Ellos van a interpretar el tema Luz Elena, un pasillo lento del maestro Carmen Noel Pava, hijo de Anastasio Pava y Teófila Forero de Pava. Nació en Convención el 4 de septiembre de 1931. A los 4 años llegó a Ocaña y desde muy niño le gustó la música. Con los años se presentó en un concurso para integrar la banda departamental de Santander en 1969 y lo ganó y abrió las puertas a una vida musical de muchos éxitos. Adelante. Thank you.
El siguiente tema a interpretar es Lady Esperanza, un pasillo lento, del autor Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda, el maestro, el caballero de la música o sencillamente Memo, quien es recordado por la sutil manera de crear piezas musicales, un sonido peculiar y el movimiento de sus manos al son de la melodía reflejaban el sentimiento de su obra. Muchísimas gracias al segundo grupo de docentes que nos deleitó con todo su talento. A continuación, los invito a que nos vayamos a un corte de mensajes institucionales. El Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2020-2030, de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, es una construcción colectiva y participativa que da respuesta a las tendencias del sector educativo en el contexto de la globalización, orientando su quehacer a líneas de acción concretas y planificadas que nos permitan seguir siendo una universidad viable y sostenible en el tiempo. Prepárate para nuevos desafíos, construye tu proyecto de vida y llega más lejos. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Ingenierías, Ciencias Administrativas y Económicas, Artes y Humanidades, Ciencias Agrarias y del Ambiente. 10 programas académicos, escoge el tuyo y comienza ya. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos preparamos para regresar. Por eso, en camino hacia la U, queremos que tengas en cuenta las siguientes indicaciones. Evita viajar con personas que tengan sintomatología asociada al COVID-19. Usa el tapabocas siempre y cuando viajes acompañado. Mantén ventilado el vehículo. Evita el uso del aire acondicionado. Limpia las superficies como cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, palanca de cambios y freno de mano. Limita a 2 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular. En el caso de motocicletas y bicicletas, se debe desinfectar con regularidad el maniobro de estos medios de transporte. Estudiantes, docentes y administrativos, recuerden que juntos nos cuidamos. Thank you.
Y muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta importante transmisión en conmemoración a los 450 años de nuestra querida Ocaña. Y también tenemos que hablar del trabajo artístico de los docentes de artes plásticas de la escuela, pues ellos fueron los encargados de hacer este arte que podemos apreciar en representación de las tradiciones ocañeras, la cultura, la historia, la idiosincrasia, los valores que hacen que se represente en el país. Es un mural que resume los 450 años de la linda ciudad de Ocaña, plasmado con color y movimientos, la escena que nos hace valorar cada vez nuestras raíces. Los creadores de este bello mural son los docentes Efraín Soto Arévalo, Alexander Mota Payares y Felipe Oyuela Osorio. A ellos, infinidades de gracias. Y para continuar en este mes de festividades, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, preparó un video muy especial para desearnos a todos nosotros una feliz Navidad. La alegría y el cariño se contagian en esta época especial, porque llegó la Navidad a nuestra universidad. La nostalgia y el calor de nuestro hogar todos podemos recordar, y como en los viejos tiempos hoy puedes regalar un abrazo, una sonrisa, un momento en familia, la esperanza del año que vendrá. Aunque lejos de casa estés, somos tu segundo hogar. En la UFB se oye con la Navidad. Aunque lejos de casa estés, juntos en fraternidad. En la UFB se oye, vivimos la Navidad. En la UFB se oye con la Navidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Ahora le damos el paso al tercer grupo de docentes integrados por Saúl Pacheco Ropero, guitarra y bajo. Miguel Joan Romero Pita, batería. Adrián Fernando Vera Osorio, guitarra, bajo y voz. Y Félix Andrés Rodríguez Muñoz, guitarra y bajo. Ellos interpretarán el tema musical que lleva por nombre América. Es una danza del autor Carlos Julio Melo, quien participó en distintas agrupaciones musicales creadas por sus amigos, como la reconocida banda Progreso, dirigida por su entrañable colega Ramón Clavijo Cañarete, y también en Lira Ocañera, la orquesta que recorrió los encantos del Magdalena, como lo hicieron inicialmente los músicos que amenizaban los viajes de las embarcaciones que partían desde el puerto de Gamarra hacia la ciudad de Barranquilla. Adelante.
El siguiente tema musical lleva por nombre El Saltarín, un pasillo alegre del autor Carmen Noel Pava. Se presentó en un concurso para integrar la banda departamental de Santander en 1969. Lo ganó y abrió las puertas a una vida musical de mucho éxito. Carmito, como era conocido, aprovechó su estancia en Santander para iniciar estudios en el Conservatorio de Música y darle continuidad a lo aprendido en Ocaña. Su método de enseñanza fue novedoso y visionario. Utilizaba frases, colores y muchos juegos con los niños que iniciaban en la música. Esta pedagogía le dio el sello como uno de los mejores profesores de viento. Adelante. Para finalizar con broche de oro, queremos que escuchen la canción más representativa de nuestra tierra, del autor Rafael Contreras Navarro. Su obra más conocida a nivel nacional es el Bambuco o Cañerita. El poeta ocañero Miguel Ángel Quintero Pacheco le compuso la letra que penetró en el alma de los ocañeros. Recibamos a todos los docentes de la Escuela de Artes con la Ocañerita. Es linda ocañerita del alto de Tortoroma, me escapo a los helechos que crecen por esas lomas. Te quiero ocañerita, todos te quieren la fuente, y por eso yo te mando un beso por la corriente. Eres linda ocañerita del alto de Tortoroma, me escapo a los helechos que crecen por esas lomas. Te quiero ocañerita, como se quiere a la fuente, y por eso yo te mando un beso por la corriente. Eres
solo a vos y de mí sos la esperanza. Oh, cañerita querida, eres tú, reina de mi alma. Los cielos de mi tierra se han quedado en tus pupilas, cantando los horizontes cuando vas por la vereda. La montaña al mirarte siempre queda pensativa, engarzada en tu falda, cual sutil enredadera. Los cielos de mi tierra se han quedado en tus pupilas, cantan los horizontes cuando vas por la vereda. La montaña al mirarte siempre queda pensativa, engarzada en tu falda, cual sutil enredadera. Muchísimas gracias por regalarnos esta espectacular interpretación de la obra más reconocida que tiene nuestra región, La Ocañerita. De igual manera, agradecerles a todas las personas que hicieron posible este importante evento en conmemoración de los 450 años de Ocaña, a todos los docentes que nos acompañaron, a nuestro director, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, a todo mi equipo de multimedios, Brainer, Junior, camarógrafos, Deimer, Johan, nuestra jefe Norleivi, Anaín de Bienestar Universitario, a Mimi, la comunicadora social de la Escuela de Bellas Artes. A todos los que hicieron posible este evento, mil y mil gracias. De igual manera, recordarles que nosotros también nacimos aquí bajo este hermoso cielo. Desearle un feliz cumpleaños a la tierra encantada de placer y amor. Feliz cumpleaños, Ocaña. Feliz Navidad y próspero año 2021.